Vamos ahora con las buenas noticias para este miércoles. Operación Sonrisa realizó dos jornadas este 2017 para niños que padecen de labio fisurado y paladar hendido, logrando así transformar la vida de estos pequeños, pero también la de sus familias. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. El labio fisurado o paladar hendido se da en los primeros meses de embarazo. El tejido que forma el paladar y el labio no se terminan de unir y provoca una abertura en el labio superior. 6 meses de vida tiene Ezequiel, quien nació con el labio fisurado. Al principio todo fue complicado y una experiencia difícil para Graciela, pero el apoyo que le ha dado su familia ha sido su fortaleza. 2 semanas de cirugías en abril y octubre realiza Operación Sonrisa, en donde se hace una revisión integral a los niños para determinar quiénes están en óptimas condiciones para ser operados. Momentos oscuros vivió Heisy porque Allison no pudo tomar leche materna. Estaba muy preocupada, ya que la bebé debía comer por medio de sonda y con un mamón especial logró tomar su pachita. Hace 35 años, Estados Unidos inició la fundación de Operación Sonrisa en Filipinas. Bajo los estándares de Operación Sonrisa, hay médicos de diferentes especialidades, capacitados para poder donar su tiempo y talento con mucho amor. Empresas guatemaltecas donan con especies o en forma monetaria. Los colegios y universidades realizan voluntariado, los cuales les inculcan de por vida la importancia de ayudar a otros. Se ha comprobado científicamente que es por la falta de ácido fólico o también por herencia genética. Con profunda pasión al servicio, los voluntarios tranquilizan a las madres, conversan y juegan con los niños antes de entrar a sala de operaciones. Con sentimientos encontrados, Graciela recibe al pequeño Ezequiel, que acaba de salir de la operación. Mientras tanto, Heisy tiene en brazos a Allison, quien duerme como un angelito. De frente a la pared verde, Graciela y Heisy esperan pacientemente contemplando a Ezequiel y Allison a que despierten para ser trasladados a la habitación de recuperación. Mientras tanto, Nidia con felicidad prepara a su hijo. Es momento de irse a casa, lo abriga y salen del hospital. Las buenas noticias fueron presentadas por Hey de Continental, el banco de tu vida. Betsy Vázquez está con nosotros. Vamos a seguir hablando de niños, pero este también otro drama que se está viviendo a raíz de esa crisis en Siria. Betsy nos tiene un relato realmente trágico. Betsy, bienvenida. Así es, William. Son lamentables las historias que se viven en Siria tras la desnutrición que sufren millones de niños. Y es que madres que fingen cocinar para que sus hijos piensen que comerán pronto, al menos 1 millar de niños sufren malnutrición aguda en la Guta Oriental, una región rebelde que carecen de alimentos y medicinas en medio del asedio impuesto por el régimen sirio. La pequeña Siria falleció el sábado por malnutrición a la breve edad de 34 días. Es solo uno de los casos de malnutrición extrema infantil en la Guta Oriental al este de Damasco, una región rebelde sitiada desde 2013 por las fuerzas gubernamentales sirias. Los 4.000 habitantes de la región reciben ayuda humanitaria a cuentagotas. Los alimentos y medicamentos escasean, y cuando llegan es gracias a contrabandistas que piden precios muy elevados. Los nutrientes básicos que tenemos que darle a los niños en este punto de su desarrollo no se dan, especialmente azúcares y grasa. Así que vemos muchos niños que sufren defectos, migraña, problemas de visión, depresión y problemas psicológicos. Todo viene por la falta de nutrientes básicos y fuentes de energía que los niños deben absorber diariamente. Más de 1 millar de niños sufren malnutrición aguda de acuerdo con UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia. Hemos estado huyendo de un lugar a otro y ahora estamos en la región central. Las condiciones son muy duras.
No hay trabajo, no hay oportunidades de empleo para las familias y la vida se ha vuelto muy dura por este asedio atroz. Entre edificios destruidos por años de bombardeos, algunas madres desesperadas recurren a mentiras piadosas. Para hacerles creer a sus niños que comerán pronto, ponen a hervir agua y después esperan a que se queden dormidos. El Premio Nobel de la Paz 2011 abogó en Honduras por un tribunal internacional que enjuicie a empresarios que causen daños a la tierra. Carmen visitó Honduras junto con la abogada iraní Shirin Ebadi, Nobel de la Paz 2003, para respaldar a las mujeres que luchan contra la construcción de represas en el país centroamericano, causa por la que fue asesinada la dirigente indígena Berta Cáceres. We call for justice for Berta. Hicimos un llamado a la justicia por Berta y estaremos siguiendo su caso hasta que la realidad aparezca, hasta que los responsables de este crimen sean juzgados. Las Nobel visitan Honduras desde el viernes y se han reunido con la familia de Cáceres en La Esperanza, donde en marzo de 2016 fue asesinada por pistoleros que entraron a su casa. Por ese crimen, 8 personas están presas, incluyendo ex empleados de Desarrollos Energéticos S.A., empresa que construía la represa del proyecto Agua Zarca y a la cual la ambientalista había denunciado por amenazas de muerte. Con 123 activistas muertos desde 2009, Honduras registra la tasa de asesinatos a defensores de la tierra y de derechos humanos más alta del mundo, según la iniciativa de Mujeres Premio Nobel y Asociadas por lo Justo. Los mandatarios de Colombia y Finlandia acordaron en Bogotá impulsar la cooperación bilateral de sectores de educación y comercio. Así lo anunció el martes el presidente Juan Manuel Santos al recibir al primer ministro finlandés Juha Sipilä. Santos expresó su deseo de aprender del modelo educativo del país nórdico. Queremos aprender de Finlandia para potenciar espacios de convivencia, como bibliotecas y proyectos culturales. Y también queremos aumentar la movilidad académica entre nuestros dos países. Sipilä, el primer jefe de gobierno de Finlandia que visita Colombia, felicitó a Santos por el acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC y expresó su interés de fortalecer la cooperación comercial en sectores como tecnología limpia. El mandatario finlandés anunció además la apertura de una nueva embajada en Bogotá. La Cámara Baja del Congreso brasileño debe decidir si acepta que la Corte Suprema analice una denuncia contra el presidente Michel Temer por asociación criminal. Todo indica que la coalición oficialista impedirá que la causa avance, tal y como ocurrió con otra acusación en agosto. La Cámara de Diputados debe decidir si autoriza a la Corte Suprema a analizar una denuncia en su contra. Es acusado de asociación ilícita para expoliar al Estado y recibir unos 186 millones de dólares en sobornos. El jefe del Ejecutivo negocia personalmente con los diputados, con el fin de evitar que la oposición consiga 2/3 de los votos para que la causa avance al Supremo Tribunal Federal. La estrategia ya había sido fructífera en agosto, cuando la Cámara Baja había bloqueado una primera acusación de la Fiscalía General por corrupción pasiva. Una eventual apertura de un juicio en el máximo tribunal implicaría la suspensión del presidente. Sin embargo, hasta legisladores opositores reconocen que no logran reunir el apoyo suficiente para derrocarlo. Temer es el primer presidente brasileño en ser denunciado penalmente durante su mandato y el más impopular desde el retorno a la democracia en 1985, con apenas 3% de aprobación. El presidente Xi Jinping obtuvo un segundo periodo como secretario general del Partido Comunista de China y se convirtió en el dirigente más poderoso en el país desde Mao Zedong, fallecido en 1976. Asumo mi reelección no solo como una aprobación de mi trabajo, sino también como un estímulo para seguir avanzando. Los 2.300 delegados del Congreso Comunista habían aprobado un día antes la inclusión de su nombre en los estatutos del partido, un reconocimiento que no recibía un dirigente en ejercicio desde Mao Zedong, quien lideró a China desde 1949 hasta su muerte en 1976. El buró político fue renovado con 5 miembros nuevos que reemplazan a quienes llegaron al límite informal de edad de 68 años. El único que se mantiene es el primer ministro Li Keqiang, de 62.
Todos los integrantes del buró tienen más de 60 años, un indicio de que ninguno sucederá allí en 2022. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña es la única solución posible frente al desprecio de la ley de las autoridades independentistas. La única posible, cumplo con mi obligación al poner en marcha el 155 y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a nuestra Constitución y al Estatuto de Cataluña. El jefe del Ejecutivo también denunció que el presidente regional catalán, Carles Puigdemont, solo le propuso negociar los términos de la independencia catalana. No quiso ir a la conferencia de presidentes, no quiso hablar de la financiación autonómica, no quiso integrar a su gobierno los grupos de trabajo de la financiación autonómica como hicieron el resto de las comunidades autónomas de España. No ha querido venir al Congreso de los Diputados. Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas ante el conjunto de los ciudadanos. Las medidas del artículo 155 anunciadas por el gobierno central incluyen el cese del Ejecutivo independentista catalán, la convocatoria de elecciones regionales en un plazo máximo de 6 meses, la toma de control de la policía catalana y de los medios públicos, así como una estricta tutela al Parlamento catalán. Cuando regresemos, tras gran cantidad de basura que se encuentra en costas hondureñas, ministro de Ambiente guatemalteco asegura que no está dispuesto a indemnizar al país vecino.